ya, 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 eso ser maricón. ¿Cuál fue el motivo, perdón? Nada, le estaba reclamando una cosa y yo le dije que vamos afuera, para no discutir acá adentro, y vino y me brincó por atrás, digamos. ¿Qué es lo que tú estabas reclamando? Él sabe una cosa. Este marico. ¿Qué pasó? Mariconazo. ¿Qué pasó? Te lo mejor. Te lo mejor. Detalle, por favor, lo que ocurrió fue el tenor. Temas personales, con él. Él sabe. ¿Quién lo agredió? Mariconazo de Rodríguez. Brincar por atrás es ser maricón. Yo le dije, vamos afuera, y él me brincó por ahí atrás, digamos. Ahora debería salir como hombre afuera, ¿no? Creo, hasta por respeto del lugar donde estamos, digamos. Botazo le voy a dar, porque ese no me va a aguantar un manazo a mí. Porque la verdad es que ya está de buen tamaño ya. ¿Cuál hubiera sido el motivo, perdón? No, solamente le hizo un reclamo de la anterior vez que hubo, porque ellos hablando sobre lo que sucedió en la reunión y que aquí ya en otra parte del hotel hayan sucedido estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los señores es vicepresidente de un club y el otro es del comité ejecutivo. Realmente es una pena que nuestro fútbol se esté manejando así. Yo a uno de sus canales le acababa de decir que es el momento para que el comité ejecutivo dé un paso al costado, ¿no? No tienen la capacidad de administrarnos. Es el momento que don César Salinas cambia su comité ejecutivo, y al decir comité ejecutivo estoy hablando de todos ellos. ¿Por qué? Porque fíjense, no puede ser que ahora él salga diciendo que por presión de un club se le quitaron puntos a otros clubes. Yo me siento aludido, porque cuando se le quitaron los puntos a Blooming por temas económicos, el famoso tribunal se reunía de un día para otro. Ahora esperan 2 meses, 3 meses, y había sido ante la solicitud. Otro tema, el comité ejecutivo este es todopoderoso cuando se trata de plata. Cuando nosotros solicitamos la plata de la Copa América, no, el comité ejecutivo lo va a decidir. Pero ahora, cuando realmente tienen que decir algo serio, como es la continuidad del fútbol en estos momentos de crisis social que hay en Bolivia, se lo quieren tirar a los clubes, ¿no? A ver qué es lo que está sucediendo acá, cómo van a llegar a faltarse el respeto, cómo van a llegar a los puñetes, ¿no? Se lo tiene que suspender de por vida a los actores de este bochorno. Yo no sé si hay cámaras o si no hay cámaras, pero esto no está bien, esto no está bien. Entonces, analogía de qué es esto, fíjense lo que está sucediendo. Yo les pedí, ustedes estaban ahí, estaban presentes, cuando tomé la palabra al principio, respetémonos. ¿Por qué? Porque hay problemas y muchos clubes se sienten aludidos de la forma en que se está llevando.